¿Qué mejor ayuda para prepararnos el corazón a la Navidad que leer este pasaje del Evangelio donde se ve lo que hay en el corazón de la Virgen? La Virgen que habla muy poquito en el Evangelio. Hemos leído el 80% de sus palabras del Evangelio, que están concentradas en esta oración del Magnificat. Y es lo que, precisamente además, lo que María dice estando esperando a Jesús, estando embarazada. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Pues vemos la alegría de María. En primer lugar, es una alegría verdadera, no es una alegría fingida, ¿no? No es una alegría de me voy a sonreír aquí sin a ver, aguanto con la sonrisa, pero en realidad no, es una alegría verdadera, le sale del hondo del corazón. Pero no es una alegría humana porque las cosas le vayan bien. María está yendo a visitar a su prima Isabel, ¿no? San José acaba de decidir repudiarla en secreto. San José, la tradición dice que el mismo San José es el que le lleva, ¿no?, a visitar a su prima Isabel, la tradición. Bueno, en muchas obras de arte, ¿no?, sale el encuentro de María e Isabel y San José pues detrás con el borriquillo, ¿no? Y San José pues que se da la vuelta y se vuelve y le deja, ¿no?, porque ha decidido repudiarla en secreto. Y la Virgen María, humanamente, no lo está pasando, no está en su mejor momento. O sea, esta exclamación de júbilo de la Virgen no es porque le acaba de tocar el gordo, ¿no?, que nos va a tocar este año, pero bueno, esperad, que falta un ratillo todavía. Pero no está contenta por eso, no está contenta porque todo le va bien. Y si seguimos leyendo en el Evangelio la preparación que Dios hace en el corazón de María para Belén, no es que le va todo bien. Pues va a tener que a última hora irse de Nazaret por el edicto, no hay sitio en la posada. Todo sale mal, o sea, todo sale mal el día de la Navidad, ¿no? No sé si os ha pasado alguna vez, ¿no?, en la cena de Navidad de ya me estáis dando la Nochebuena, niños, ¿no? Pues eso, ¿no? Pues ya me estáis dando la Nochebuena. Pues a la Virgen y a San José le dieron la Nochebuena, ¿no?, y todo les estaba saliendo mal. Y en este momento quizás sea el más doloroso de la Virgen, porque es San José que está decidiendo en su corazón repudiarle en secreto. No sabe qué hacer, ¿no?, y le deja con su prima. Y María sabe que su marido está sufriendo mucho. Y bueno, y hasta el punto de que decide separarse de ella, ¿no? No está humanamente en su mejor momento, ¿no? Pero ella, ¿qué es lo que le sale? Se alegra mi espíritu en Dios. Ella no se alegra por ella. No se alegra porque qué fácil es alegrarse, ¿no? El Señor me bendice. Entonces, como me bendice, he encontrado trabajo, un puestazo, ¿no?, y todo me va fenomenal, me toca la lotería, ¿no? Así es fácil alegrarse en Dios, ¿no? Bueno, en realidad no te estás alegrando en Dios, te alegras en ti, ¿no?, y Dios te bendice, ¿no? Bien, eso está bien, ¿eh? Si te van bien las cosas y no te alegrases, ya sería de psiquiatra, ¿no? Pero él ya no se alegra por ella, se alegra por Dios, ¿no? Dice, porque ha mirado mi humildad, ha mirado mi pequeñez, ha mirado mi bajeza, ha mirado que a mí no me va bien. A mí no me va bien, pero el Señor viene a salvarme. Y no viene a salvarme como yo se lo he pedido, no como yo me lo hubiera imaginado. Yo no me hubiera imaginado que me hubiera salvado así, ¿no? Ahora que me dejen aquí con mi prima Isabel, ¿no?, en vez de estar con mi marido, que es lo que tendría que estar haciendo, ¿no? O ella no se imaginaba que su hijo iba a nacer en una cuadra. O sea, ¿os imagináis lo que es que tu hijo nazca en una cuadra, ¿no? Si por mucho menos nos ponemos como locos, ¿no? Esto no debería ser así, ¿no? Y es porque te han dejado tirado no sé qué calcetín en casa, ¿no? Esto no debería estar aquí, ¿no? Bueno, pues Jesús no debería estar en la cuadra, ¿no? Debería estar en otro sitio, ¿no? Y ya no digo en un palacio, que es lo que uno se imagina cuando el ángel te dice que va a heredar el trono de David, ¿no? Pero cuanto menos en una casa normal, ¿no? Pues las cosas, Dios no viene a ella como ella se imaginaba. No se estaban cumpliendo sus sueños, ¿no? No es lo que yo he soñado, qué guay, Dios me lo está dando, ¿no? Pero ella, en medio de su pequeñez, de su oscuridad, de su humildad, ¿no?, pues de su humillación, en medio de todo eso, se alegra por Dios. Se alegra porque Dios viene. Porque mira, yo me fío de Dios y Dios está viniendo. Y yo sé que le tengo dentro. Y no sé muy bien qué va a hacer, pero yo me fío de Él y me alegro. Y su alegría no es fingida, es una alegría verdadera. Se alegra porque Dios viene. Y se fía tanto de Dios que aunque no entiende lo que le está pasando, se fía de Él y se alegra. Se fía tanto que se alegra. Aunque no sea por donde ella se había imaginado. Humanamente, no están siendo humanamente signos de salvación, sino casi todo lo contrario. Pero ella lo sabe, ¿no? El ángel le ha dicho que nace el Mesías y se alegra en Dios su Salvador, ¿no? Y esto es el motivo de su alegría, ¿no? Este es el motivo de su alegría y ella
nos lo comparte y está escrito en el Evangelio para que nos unamos a su alegría, ¿no? El Señor en Navidad no espera que nos alegremos porque de repente todo nos vaya bien, ¿no? Sino porque Él viene, y Él viene a nuestra pequeñez, Él viene a nuestra oscuridad, Él viene a nuestra bajeza y viene a salvarnos, ¿no? Y no viene como uno se imagina, pero viene a salvarme, y eso es el motivo de nuestra alegría. Pues vamos a pedirle a la Virgen María que también nuestro corazón se alegre de verdad, pero que se alegre, que no sea, bueno, sí, confío en Dios, ¿no? La que me está cayendo, pero bueno, confío en Dios, ¿no? Sino que nos alegremos de verdad, porque como confiamos en Él, nos alegramos, ¿no? Y que de esta manera, con esta alegría y con esta alabanza a Dios, nuestro corazón se abre para recibir su gracia. Y el Señor quiere vernos contentos para recibir su gracia. Y por eso la tradición cristiana busca alegrarse, ¿no? Y se esfuerza en alegrarse, ¿no? No es, ah, pues como todo me va bien, ya me alegro solo, ¿no? La tradición cristiana busca alegrarse y canta canciones y adorna y se hace regalos. ¿Para qué? ¿Para tener una Navidad consumista? Como dijo el Papa ayer, no, no es para tener una Navidad consumista, es para, quiero alegrarme, quiero alegrarme, quiero alegrarme en Dios, y me lo facilito, me lo pongo fácil, ¿no? Voy a cenar bien para estar contento para recibir su gracia, ¿no? Bueno, pues ojalá que vivamos así la Navidad, que buscamos esta alegría verdadera en Dios, ¿no? Que es lo que nos abre el corazón para recibir su salvación.